La tercera misión era hacia un punto dato que fue determinado por la inteligencia que hacía el radar de Puerto Argentino sobre posiciones donde iban apareciendo y desapareciendo la actividad aérea. El día anterior teníamos previsto salir con el capitán Francisco y yo del numeral, más o menos es a la misma hora. Se trataba de que el ataque esta vez proviniera desde el este, o por lo menos desde el sur, que era una dirección que no coincidía con la dirección de ataque más probable que siempre consideraban los británicos, que era desde el continente. Yo diría que más allá de los riesgos normales de todas las operaciones de ataque, en este caso en particular, el tema estuvo dado por la distancia a la que se atacó. Era, quedaba un solo misil. Era el último. El último misil que quedaba. O sea que iba a ir un avión con misil y el avión de Colavino como apoyo electrónico. Una posible falla electrónica del sistema, poder reemplazar con el otro avión que... Duplicidad de sistemas electrónicos, sí, nada más. La misión fue así planteada. La Armada tuvo la intención de atacar el día anterior, el día 29, y de hecho, Francisco y Colavino estuvieron en cabecera de pista listos a despegar, pero hubo un problema con reabastecimiento en vuelo y la misión fue anulada. Cuando estábamos volviendo al hangar, el capitán Colombo nos dice, vienen, y los veíamos llegar, cuatro aviones A4C para hacer la misma misión acompañados. Que fue la operación del Invencible, que fue la única operación conjunta donde participó aviones de Fuerza Aérea y aviones de la Armada. Mentalidades distintas, formas de operación totalmente distintas, y las limitaciones, asperezas, diferencias, se limaron en una noche. Estábamos todos, estaba los seis pilotos que volamos, los dos de la Armada y los cuatro de la Fuerza Aérea, y había 15 personas más, 20 personas más habría ahí adentro. Ellos tenían una orden que era ir a los tanques y seguir estrictamente al lanzamiento del misil. Una vez impactado el misil Exocet en el blanco que fuera, que pegara, nosotros teníamos que lanzar nuestras bombas para en el mismo blanco. Porque teóricamente ese blanco iba a estar degradado en sus capacidades. El buque ya estaba bajo preaviso. Tenían las defensas totalmente alertadas y los aviones venían totalmente expuestos. Bueno, era una misión muy riesgosa, tan riesgosa que se pidieron voluntarios para hacerla. Teniente primero Ureta y Vázquez son voluntarios, se presentan voluntarios primero y después le dicen, bueno, ustedes elijan a quién los van a acompañar. De ahí salió que seleccionáramos al primer teniente Castillo, Omar Jesús Castillo, como uno de los numerales, y el otro era el alférez Gerardo Isaac. Mi sensación era igual que la que tuve en las misiones anteriores. Mientras estaba en tierra, tenía que dominar el miedo y meterlo adentro del bolsillo. Los aviones de la Fuerza Aérea no estaban preparados para este tipo de conflicto, y mucho menos para ataques a objetivos navales. Se utiliza un tipo de armamento como tiene el Super Etendard. Como una tendencia de que, no sé, la misión esta vez se la adjudica una fuerza o se la adjudica otra fuerza. Esta misión en especial fue una misión de siempre, las dos fuerzas, tanto Marina como Fuerza Aérea, dijo que fue una operación conjunta, de los cuales yo creo que deberíamos seguir aprendiendo. Lo hemos hecho pese a no tener ninguna experiencia en guerra anterior. Se han hecho con éxito las operaciones conjuntas con la aviación naval y la Fuerza Aérea. Creo, personalmente, de que no se puede llevar a cabo una operación de este tipo y librar tres guerras distintas. La Marina la suya, el Ejército la suya y la Fuerza Aérea su guerra particular. El despegue nuestro es al mediodía, 12:30 aproximadamente,
salimos con rumbo hacia el este, este-sudeste. Con los aviones KC ya estábamos tomando combustible, tomamos un rumbo hacia el este. El de masa proa fue para nosotros, como éramos dos y había dos mangueras, estaban tomados en forma permanente y volamos desde esta posición hasta aproximadamente acá 120 millas con el avión tanque que nos iba mandando combustible. El otro avión tanque tenía cuatro aviones, A4C, que entraban y salían de esas dos mangueras alternativamente. El radar de Puerto Argentino dijo que el portaaviones, uno de los portaaviones, estaba a 100 millas al este de Puerto Argentino. Pasado varios días, se mantiene siempre en el mismo lugar. En la segunda salida, en el segundo ascenso, hacen un barrido radar, bajan, a 30 millas vuelven a hacer lo mismo, un poquito más bajo lo hacen, y a 20 millas, que era la distancia prevista para hacer el lanzamiento, levantan por última vez. Francisco me dijo, enganchado el más grande, que para mí también era el más grande, lanzo. Ellos se quedaron abajo. Nos veían subir. Y los alcanzaban y después se ponían a poner información. Sí, sí, sí. El tipo y el carácter de pilotos que eran los aviones de A4C. Yo volaba abajo. Los dos superintendentes volaban bajo. Y les puedo asegurar que los cuatro aviones A4C volaban más abajo que nosotros. Con otro tipo de avión y más antiguos. Francisco lanza el misil, lo vemos salir al misil y hicimos el escape. Y los A4 siguieron a la estela del misil. Veo que se cae el misil y como nunca había visto yo el lanzamiento de ese tipo de armas, para mí se había caído, se le había desprendido porque podía haber sucedido. Y lo vi que se descolgó y dije, no, este no, se falló, se va a caer al agua. En un primer momento los A4 estaban prácticamente más adelantado con respecto al misil. El misil los pasa entre medio. Pero evidentemente el misil tiene Mach 1.1 y ellos tenían 0.9 de Mach. O sea que poco a poco el misil se les fue alejando. La aclaración con lo que voy a decir es que en la aproximación esta son derribados 2 a 4. Uh-huh. Antes de atacar, donde la estela terminaba había un blanco. Antes de llegar a ese blanco, dos aviones son abatidos. Los ven explotar al lado. Veo que del avión de Vázquez, que estaba a mi izquierda, se desprende un pedazo de plano de su ala izquierda. Había sido impactado Vázquez. Vázquez, el avión empieza a hacer un viraje, claro, con su ala derecha, digamos, en el avión, empieza a levantarse y el avión adopta esta posición en donde yo ya lo supero. Mi avión estaba entero. Y seguramente ya estaría pronto a impactar en el agua porque su avión estaba destruyéndose. Estaba por empezar a tirar cañones, o preparándome para tirar cañones, siento una explosión mucho más fuerte que la anterior adentro de mi cabina, y ahí sí vi a unos entre 5 y 10 metros, muy, muy pegadito a mi avión, otro A4 que era impactado, que explotaba. Fue como si lo inflaran con fuego por dentro, las chapas se empezaron a separar, y mantuvo la forma del A4 mucho más grande, pero con fuego adentro. O sea, entre chapa y chapa, naranja. Esa es la última visión que tengo del segundo derribo. Sí, yo entiendo que en realidad se menciona que la escuadrilla no ha tenido bajas en el conflicto, pero estos dos señores primeros tenientes, de alguna manera se pueden considerar bajas de la unidad, porque conformaban un grupo de ataque bajo el comando del capitán Francisco. Nosotros, desde la posición esta, inmediatamente hicimos un giro hacia el sud oeste y hicimos el escape.
directo a Espora, a Río Grande. Cuando aparece el portaaviones, se empieza a ver una columna de humo. Se desprendía una columna de humo negro, hacia ahí teníamos que ir, ya yo estaba volando muy bajo. Cuando ya estando cerca veo que la cubierta, la pista del portaaviones está a la altura de mis ojos. Es ahí que yo levanto mi avión, porque si no las bombas iban a pegar en el agua. Levanto mi avión, hago el lanzamiento de las tres bombas mías. Tiré cañón hasta que se me acabaron. Y cuando estuve cerca le apreté el disparador de bombas. Tampoco pude salir por arriba porque estaba muy, muy cerca y estaba abajo aparte. Yo paso por la parte de la popa, la parte de atrás, y salto esa bocha blanca porque la vi grandota acá a mi izquierda. No la choqué porque no tenía que chocarla, nada más. Entonces no me daba para salir por arriba y tuve que virar por la derecha y pasé por el lateral derecho del portaaviones. Nosotros habíamos aterrizado en Río Grande y ellos aterrizan prácticamente media hora después. La sensación es de que está lleno de gente, de que lo están esperando, de que van acompañándolo al lado y van saludando. Fue muy conmovedor verlos los dos pilotos de... Hay fotos, inclusive, a los dos pilotos de A4C abrazarse y realmente llorar, ¿no? Respecto al resultado del ataque al Invencible, ustedes saben que existe una controversia que posiblemente dura algún tiempo más. Y la negativa británica de que fue alcanzado al Invencible. Hay indicios que indicarían que el portaaviones, en su comportamiento posterior... El radar de Puerto Argentino declara que posterior al ataque, posterior a las 14 horas, la actividad de vuelo de inglesa se redujo exactamente a la mitad. En segundo lugar, se retrasó muchísimo el ingreso del buque al Reino Unido luego de finalizado el conflicto, lo cual no es normal. Existirían también versiones respecto de pintura nueva en algún sector del buque, eventualmente un cambio de turbina. Hay indicios firmes que hacen suponer que el Invencible fue atacado, fue alcanzado no solo por el Exocet, sino que además podría eventualmente haber recibido algún impacto de los pilotos de Fuerza Aérea, que además describieron el ataque. Me llevaron a la inteligencia, lo mismo el primer teniente, nos llevaron a distintos lugares. Identifican los dos al portaaviones, sin conocerlos de antemano. Y los reconoce porque el portaaviones tiene una cubierta, porque toda la superestructura del buque está corrida. No es ningún buque que tiene esas características. Es muy difícil creer que con una tripulación tan grande, tantos años después, ninguno de los participantes puede haber contado algo, por más que se le haya ordenado en ese momento no hacerlo. Más vale. Pero la entrada posterior, y tenemos este argumento, y ese argumento es... Es de peso. Es sí, interesante. Vale. Ninguna duda. Lógicamente que no es político, no es redituable para ellos reconocer este ataque a semejante portaaviones, que se suponía muy defendido. Políticamente no es conveniente para el gobierno de aquel entonces. Le esperábamos, siempre le esperábamos. Y creo que más le esperaban los pilotos de A4C, que habían visto caer a dos de sus compañeros y que querían tener una confirmación de haber obtenido un éxito. Bueno, no fue posible, aunque no pierdo la esperanza que dentro de... Ya queda poco tiempo para que se cumplan los 50 años para que se liberen los clasificados.